Oh,
Señora alcaldesa, miembros de la Corporación Municipal, premiados y sus familiares, señoras y señores, bienvenidos al Teatro Municipal Salvador Tábora, donde una vez más vamos a celebrar el acto institucional del Ayuntamiento de Almonte con motivo de la celebración del Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero. Nuestra idea inicial fue, como saben, celebrarlo por primera vez en el Parque Municipal Brás Infante, el lugar dedicado a la memoria que se considera padre de la patria andaluza, pero hubo desafortunadamente que descartarla por la predicción del tiempo. Hemos abierto este acto con la actuación de José Luis Pérez Vera al piano, al que le damos las gracias. Ha interpretado Las Morillas de Jaén. Como curiosidad, esta canción popular, grabada por Federico García Lorca al piano, en un disco gramofónico de pizarra, en 1931, acompañando la voz de la argentinita, junto a otras canciones muy conocidas, como Los Cuatro Muleros, Anda Jaleo, Zorongo Gitano, etc. El éxito de estos discos fue tal que desde entonces son obras claves del cancionero tradicional. Como buen artista que es, José Luis también ha improvisado y ha terminado cantando por bulería. Damos comienzo el acto institucional del Día de Andalucía y para ello pido la presencia en el escenario de la señora alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, y de los tenientes de alcalde, don Miguel Espina y don José María García. En primer lugar, intervendrán de los distintos portavoces de los grupos municipales de la oposición. A continuación, intervendrá la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Inmaculada Pérez Cáceres. Pido, por favor, que suba al escenario. Buenas tardes, señora alcaldesa, con su permiso. Hoy queremos conmemorar el Día de Andalucía. Andalucía es una tierra entusiasta y luchadora. Lo demostró cuando supo transformar su profundo sentimiento como comunidad histórica en el afán colectivo irrefrenable que, hace 42 años, dio como fruto la autonomía plena y el estatuto que la consagra, la articula y la expresa, forjando nuestro destino y contribuyendo al del conjunto de España. Desde entonces, conmemoramos este día, el 28 de febrero, como el Día de Andalucía, con orgullo y un objetivo hacia nuestra tierra y con el constante homenaje a quien fue el verdadero protagonista y valedor de esta hazaña histórica, el conjunto del pueblo andaluz. Hoy, enfrentados a la mayor y más grave amenaza para la salud que las generaciones vivas han conocido, los andaluces volvemos a sentirnos convocados por un destino que nos exige a todos, una vez más, sumar energías, asumir sacrificios y extremar la conciencia social para superar juntos la adversidad. Es este un momento en el que deberemos poner barreras al cambio climático, conservar y mejorar nuestros tesoros naturales, fomentar la economía verde y azul y vincularla al desarrollo de nuestros campos y nuestras costas. Articular Andalucía con estos nuevos criterios y revertir la despoblación y el empobrecimiento. Impulsar la transformación digital para generar confianza y seguridad con una administración útil al servicio de la ciudadanía y las empresas. Sostener nuestros espacios de convivencia para hacerlos más seguros y saludables. Cuidar y actualizar nuestro sistema de protección sanitaria y social. Relanzar nuestra cultura. Facilitar y promover el acceso de todas las personas en igualdad a los medios y recursos que son fuente de la dignidad humana, enlazar nuestro rumbo y nuestros objetivos con el del conjunto de España y Europa. Almonte no ha sido ajena a esta realidad común, donde todos hemos contribuido desde la pluralidad política y en el que el empuje de los verdaderos protagonistas, su sociedad civil,
ha sido fundamental en el asentamiento de este modelo de convivencia. Estos son hoy los retos del nuevo andalucismo actual y moderno, que nos concierne a todos, sin distinción de ideas ni de intereses, sin prejuicios ni exclusiones, a todos los andaluces, a los de Andalucía y a los de fuera de ella, en nuestra inmensa y enriquecedora diversidad. Son efectivamente tiempos difíciles, pero sobre todo han de ser tiempos de esperanzas. No hay desafío, por atroz e implacable que nos parezca, que no lleve aparejada una oportunidad. Descubrirla y aprovecharla y transformarla en un futuro mejor es la misión que hoy tenemos que aceptar y el sueño que nos debe enardecer como andaluces. Para ello, necesariamente, Andalucía tendrá que contar con aquellos recursos y herramientas que por justicia le corresponde, dentro del ámbito de los intereses de la nación, sin que ningún condicionante espurio ni ningún privilegio inadmisible puedan suponerle un menoscabo. En asegurarnos de ello, pondremos la misma pasión, determinación y firmeza que a lo largo de los años han permanecido invariables en el corazón de los andaluces. Vuelva a ser el momento en el que realicemos todos una reflexión profunda y serena de los valores, principios y motivaciones que primaron hace más de 4 décadas para que, en circunstancias muy distintas a las de ahora, sigan guiando el proyecto conjunto e integrador que tenemos marcado. Principios como el de la unidad, consenso y concordia que permitan sumar en una Andalucía que ahonde en su papel protagonista y referente a nivel nacional e internacional. Conmemoramos el Día de los Andaluces con responsabilidad, con la cabeza y el corazón, sin complejos y mostrando el orgullo de pertenecer a un gran país como es España. Disponemos de un buen estatuto, de un gobierno andaluz a la altura de las circunstancias, que ha demostrado vocación de servicio público, capacidad y buen hacer, incluso en condiciones extremadamente difíciles. Andalucía funciona, proyecta imagen de serenidad y solvencia, sin dejar atrás la generosidad, la hospitalidad, la alegría y la concordia que nos define. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber seguir trabajando por una Andalucía moderna, cohesionada y de todos. Queridos amigos, queridas amigas, feliz Día de Andalucía y sintámonos orgullosos de ser andaluces. Gracias. Gracias, Inmaculada Pérez, por su intervención. Intervención del portavoz del Grupo Municipal de Ilusión, a don Francisco Bella Galán. Pido, por favor, que suba al escenario. Señora alcaldesa, compañeros concejales de corporación, premiados en este día y personas del ayuntamiento que se jubilan y que hoy tendrán también su minuto de gloria. A todos, buenas tardes. Y para mí es un honor representar al Grupo Ilusiona una vez más en este Día de Andalucía. Las efemérides tienden a repetirse cada año. A veces perdemos la cuenta de los años que llevamos celebrándola, a veces no nos acordamos muy bien qué significa la propia efeméride y muchas veces caemos en la tentación de intentar recordar por qué estamos aquí un día como hoy. Es como ese dicho que hay que dice que el árbol muchas veces no nos permite ver los bosques. Andalucía ha recorrido ya un largo camino en su autonomía, en su deseo, y en su pasión por querer ser dueños de nuestro propio territorio. Lo mismo nos ha ocurrido aquí en Almonte. Como andaluces que somos, como gente que reclamamos tierra y libertad, llevamos muchos años intentando ser dueños de nuestro propio territorio, con la posibilidad, siempre y cuando sea posible, de decidir aquello que queremos para el territorio en el que convivimos. Y yo creo que como se trata de celebrar una efeméride, lo que hay que celebrar realmente es la esencia de esa efeméride. Y si nos trasladamos a esos 42 años, lo que encontramos son cientos y cientos de miles de andaluces pidiendo en las calles que nos dejen ser libres y que nos dejen ser dueños de ese territorio al que tanto amamos y que posiblemente
no haya tenido las mismas oportunidades que han tenido otros territorios. Luego, hace 40 años, hace 20, hace 2, hoy mismo volvemos a pedir lo mismo. Volvemos a pedir tierra y libertad. Pero eso significa que lo que pedimos es también el esfuerzo nuestro por querer hacer las cosas de otra manera. Yo creo que en ese sentido hoy se vienen a dar aquí 3 premios que en parte justifican ese aguerrido deseo que tenemos todos los andaluces de ser cada día un poquito más, de intentar procurar tener todas esas oportunidades que el tiempo no nos ha dado, pero que nosotros sí queremos dejar para las generaciones venideras. Y en todo eso siempre se repite una misma palabra, que es la autoconfianza, la autoestima, el amor propio y la fuerza que tiene un andaluz por sobreponerse a las circunstancias avenidas que no le permiten ser otra cosa. Hay que estar de mano de los recursos que tenemos, aprovechar, saber leer hasta dónde podemos llegar con ello, qué podemos hacer con esos recursos, intentar innovar, emprender y sacar de ahí el mejor provecho posible. Yo recuerdo aquí a Manuel, el de la choza. Manuel, cuando se pasaba ese primer verano acarreando palos, montando aquella choza, y tantos que pasaban por la carretera me decían, ¿qué se habrá pensado? ¿Qué se puede hacer en el antiguo huerto de Bigote que estaba dedicado a hacer un poco como un estercolero en el Rocío? Pues hizo un magnífico restaurante. Él creyó en sí mismo, hubo gente que creíamos que éramos capaces todos de hacerlo y que él era capaz, creímos en su capacidad, y su capacidad hoy nos alumbra la posibilidad de hacer cosas buenas por esta Andalucía. También recuerdo, porque tengo edad para hacerlo, cuando a Juan María le aparece la primera plaga de araña roja, que casi había que matar a escobazos y una a una, a tener una empresa como la que hoy tiene, que da cientos de puestos de trabajo, que nos da una tarjeta de visita increíble en toda Europa y que si alguien mira Andalucía y ve estos ejemplos que yo pongo, pues realmente se dan cuenta de que estos andaluces sí son capaces de reclamar esa tierra y esa libertad que tanto se ha pedido. Y por otra parte, hay algo que siempre hay que considerar en nuestra tierra y es que esto lo tenemos que hacer entre todos. Y está la participación. Y qué valentía. Una asociación que trata y hace posible que tanto la ida como la venida de la Virgen se haga como se ha hecho siempre, cuando incluso las propias instituciones no siguen con ese ejemplo tradicional, ellos siguen haciéndolo. Además, eso sirve para confiar en uno en otro, para hablar de nuestras cosas y para hacer de nuestras cosas siempre un proyecto común y colectivo. Esa es la Andalucía que creía Blas Infante. Esa es la Andalucía que creyeron todos aquellos andaluces que se tiraron a la calle a reclamar a un Estado centralista que nos dejara ser dueños de nuestro propio territorio para poder ver así nuestras necesidades y poderlas resolver. Y esos son los andaluces que hoy también necesitamos. Enhorabuena a los premiados porque ellos significan parte de esos andaluces que desde hace muchos años creyeron en nuestra tierra y creyeron en nuestras posibilidades y nos llevaron al momento de hoy. No quiere decir esto que no nos quede mucho por hacer, nos queda muchísimo por hacer. Y a la gente de Almonte más todavía, porque tenemos la suerte, la virtud de poder tener entre nosotros marcas que son imprescindibles en Andalucía, como es el Rocío, como es Doñana o como es nuestra propia idiosincrasia. En ese sentido y en otro va mi intervención de ilusión hacia este día. Desearos que paséis un feliz día, que será el día 28, pero que, digo lo de las efemérides, casi es lo de menos. Lo importante es que la esencia de esas efemérides estén presentes cualquier día. Y hoy también es un buen día para que esa esencia esté presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Bellagalán, por su intervención. Pasamos ahora a dar lectura al decreto de concesión de los premios Andalucía del Ayuntamiento de Almonte 2022,
a las lecturas de la semblanza de los premiados y a la entrega de dichos premios. Pero antes, quisiera recordarles brevemente el significado del premio en sí, del grabado que representa a uno de los acebuches de la Plaza del Acebuchar en el Rocío, que, como es conocido, fue declarado Monumento Natural por la Junta de Andalucía. El acebuche, con una antigüedad de más de 500 años, simboliza las profundas raíces culturales de nuestro pueblo y, por tanto, de la tierra andaluza a la que pertenecemos. De esta forma, en el Día de los Andaluces, reafirmamos un vínculo que nos enriquece mutuamente. Ahora sí, pasamos a dar lectura al decreto de concesión de los premios. Decreto 2155/2022. De la Alcaldía, por el cual se nombran los Premios Andalucía del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte. Rocío del Mar Castellano Domínguez, alcaldesa, presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte, en virtud de las competencias atribuidas a esta Alcaldía, resuelve conceder, con motivo de la celebración del Día de Andalucía 2022, el Premio Andalucía del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte a las siguientes entidades: a la Asociación Cultural Flores para la Pastora del Rocío, al restaurante Aires de Doñana, a la empresa Flor de Doñana Bioorganic. Premio Andalucía 2022 a la Asociación Cultural Flores para la Pastora del Rocío. Lectura de la semblanza a cargo de doña Macarena Robles Quinta, teniente de alcalde y concejala del Rocío del Ayuntamiento de Almonte. Alcaldesa, premiados, compañeros de corporación, vecinos, vecinas, buenas tardes. La Asociación Cultural Flores para la Pastora del Rocío nace en el año 2019, pero en realidad el movimiento vecinal que la originó ya actuaba desde que se iniciaron los exornos en las calles de la aldea para el recorrido de la Virgen. Es una asociación que está constituida por gente muy comprometida, que ha conseguido involucrar a la mayor parte de los vecinos e innovar en los exornos, como por ejemplo de la calle Romería, la instalación de un arco en la puerta del santuario procedente de la antigua catedral efímera y, en general, en todo el recorrido, han ido introduciendo detalles novedosos, consiguiendo la actualización del engalanamiento de las calles de la aldea, siempre al mismo tiempo desde el respeto a la tradición. Además, para poder cumplir sus fines, la asociación organiza diversas actividades a lo largo del año, cumpliendo incluso con fines sociales mediante la recogida de alimentos que entregan a entidades como Cáritas Parroquial o Hermandad Matriz. En su corta vida, la Asociación Flores para la Pastora se ha convertido en un revulsivo social en la aldea y tienen previsto proyectos inmediatos muy interesantes para el recorrido del traslado y en la mencionada calle Romería, siempre desde esa óptica innovadora que, como decíamos, actualiza esta tradición y al mismo tiempo la realza. En definitiva, la asociación, cuya junta directiva está constituida por 13 miembros, entre ellos jóvenes, que aportan el empuje necesario, pero también personas mayores que aportan la imprescindible experiencia en los traslados, despliega un trabajo continuo que ha conseguido dinamizar a los habitantes de la aldea en un propósito común relacionado con su cultura, que contribuye además a generar lazos sociales y, por tanto, a reforzar su sentido de comunidad y pertenencia al Rocío. Su ilusión, su entrega, su implicación son un recurso esencial para una administración pública como este ayuntamiento, como puedo constatar diariamente en el ejercicio de mi cargo como concejala del Rocío. Y son estos valores lo que han hecho acreedora a la Asociación Flores para la Pastora de este reconocimiento con motivo del Día de Nuestra Tierra, de la que la tradición rociera que ellos preservan y contribuyen a engrandecer es una seña de identidad fundamental. Enhorabuena y feliz Día de Andalucía. Recoge el premio la tesorera de la Asociación Cultural Flores para la Pastora, doña Rocío Gómez. Lo entrega la alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte, Rocío del Mar Castellano.
Buenas tardes, excelentísima alcaldesa, miembros de la corporación, a las empresas también merecidamente premiadas como Flor de Doñana, el restaurante Aire de Doñana y demás asistentes de este acto. En primer lugar, queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Almonte, a la Concejalía del Rocío, especialmente a nuestra vecina Macarena Robles, por su constante labor para la organización del Sorno del Rocío y siempre como una vecina más. Gracias. También agradecer a todas las empresas y hermandades que han colaborado para que nuestro trabajo sea más fácil. Este premio no solo es para la Asociación Cultural Flores para la Pastora. Este premio es para todos y cada uno de los vecinos y vecinas que cada día han estado y están trabajando para el Sorno de la Ardea como una familia. Queremos recordar y llevar siempre en nuestra memoria a aquellas personas que ya no están entre nosotros y que tanto nos aportaron. Aunque somos pocos, es gratificante ver a niños, jóvenes y mayores trabajando de un lado para otro, desde que se abre la primera flor hasta que se colocan los últimos detalles del recorrido, para un único objetivo, que nuestra Madre, la Virgen del Rocío, se pasee por las calles como ella se merece. Esta estancia se ha alargado unos meses en el tiempo por la pandemia que todos hemos estado sufriendo y deseamos que pronto nuestra Madre vuelva a su aldea. Y para terminar, nos sentimos muy orgullosos de estar aquí esta tarde y ser premiados por el Día de Andalucía. Gracias a todos. Premio Andalucía 2022 al restaurante Aires de Doñana. Lectura de la semblanza a cargo de Miguel Espina Bejarano, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte. Alcaldesa, premiados, compañeros de corporación, vecinos y trabajadores municipales. Buenas tardes. A principios de los años 90, Manuel Espina empezó a proyectar, como emprendedor nato que es, en la que sería el negocio que marcaría su vida, el restaurante Aire de Doñana. Con anterioridad había regentado varios negocios en el sector turístico local, como el bar La Espuela, en Almonte, local que marcó una época para toda una generación de jóvenes del pueblo y de toda la comarca, que encontraron allí su lugar de encuentro ideal. Varios años después, tras afanarse en hacer realidad su idea y con el apoyo del Ayuntamiento de Almonte, que supo ver el éxito del proyecto, comenzó las obras del edificio en el que se desarrolla el negocio, que está situado en un lugar envidiable del Rocío, al borde de la marisma de Doñana, respetando el entorno ambiental donde se sitúa, la estética del lugar y la historia de las edificaciones de la aldea del Rocío. La choza del Negrete, como es conocida, es una réplica de la típica choza de los antiguos habitantes de la zona, construida de forma sostenible con material vegetal. Finalmente, en agosto de 1995, se inauguró y comenzó el camino hacia lo que hoy es un referente gastronómico onubense y Andalucía, que ha recibido reconocimiento de todo tipo y visitas de importantes personalidades nacionales e internacionales, convirtiéndose en un gran atractivo para nuestro municipio y aportando un valor turístico de calidad y la marca Doñana, y por tanto calidad también para el municipio de Almonte. Entre los reconocimientos que ha recibido en el ámbito de la restauración está la significativa distinción Vid Gourmand de la prestigiosa Guía Michelin en los años 2018, 2019, 20, 21 y 22, que premia una excelente relación calidad-precio. Solo 5 restaurantes de la provincia de Huelva han sido merecedores de dicha distinción en la Guía Michelin. El éxito del establecimiento es, por
por supuesto, también fruto del esfuerzo diario de la familia Espina Díaz y de la plantilla de trabajadores y trabajadoras que han formado parte del negocio durante todos estos años, lo que ha obtenido la confianza de una clientela estable que acude asiduamente al restaurante. El restaurante Aires de Doñana es, por tanto, una inmejorable tarjeta de presentación de nuestro municipio, acorde con las mayores exigencias del mercado turístico en el ámbito de la restauración y de, como decíamos antes, de la marca Doñana, cuyos valores de calidad ambiental y sostenibilidad han sabido integrar perfectamente, para convertirse además en un emblema para nuestra provincia y, por extensión, para Andalucía, para una Andalucía moderna y próspera que hoy celebramos. Feliz Día de Andalucía y muchas gracias. Recoge el premio don Manuel Espina, propietario del restaurante Aires de Doñana. Lo entrega la alcaldesa presidenta del excelentísimo Dalmonte, doña Rocío del Mar Castellano Domínguez. Buenas tardes. En nombre de Aires de Doñana quisiera agradecer al Ayuntamiento de Almonte y a toda su corporación por habernos tenido presente para este reconocimiento. Darle enhorabuena también a todos los galardonados. Estamos muy orgullosos de que nuestro pueblo reconozca el duro trabajo de tantos años y, por supuesto, nada de esto hubiese sido posible sin la gran aportación de nuestro equipo de trabajo durante estos 26 años. Agradecerle también a ellos, al Ayuntamiento por su confianza, a todos nuestros clientes y, cómo no, a mis padres, que son el alma mate de este gran proyecto. Gracias. Premio Andalucía 2022 a la empresa Flor de Doñana Bioorganic. Lectura de la semblanza a cargo de don José María García, teniente de alcalde y concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Almonte. Buenas tardes, alcaldesa, compañeros de corporación, ciudadanos, ciudadanas de Almonte, homenajeados, premiados. Hoy tiene que ser un día grande para los andaluces y para los almonteños. Hoy los andaluces y los almonteños tenemos la obligación de encarar el futuro de nuestra tierra, olvidando los viejos complejos que nos situaban como los palmeros del sur de España y de Europa, y encarar el futuro partiendo del presente, de nuestro valor más significativo, nuestra juventud, y abordándolo con futuro, con formación, con esperanza y, sobre todo, haciéndonos, convenciéndonos unos y otros que somos y tenemos que ser tierra de cultura y tierra de emprendedores. En ese sentido, vengo a hablar, a mostrar, a decirle a Andalucía y a los almonteños que, afortunadamente, el futuro de nuestra tierra puede estar garantizado. Tenemos una juventud prometedora, tenemos una juventud que se está formando y tenemos un presente esperanzador porque, afortunadamente, como se ha dicho aquí esta tarde, tenemos hombres y mujeres del presente en la cultura, en la economía y, como vamos a ver dentro de un momento, en la formación, en el desarrollo, en la tecnología de nuestro pueblo. Por tanto, hoy los almonteños y almonteñas tenemos que estar orgullosos. Creo que aprendiendo del pasado
con los pies en el presente, tenemos que tener la cabeza en el futuro y pensar y hacer y estar perfectamente convencidos de que el futuro de Almonte está, el mejor futuro de Almonte, indiscutiblemente está por llegar. En ese sentido, Flor de Doñana Bioorganic es una empresa formada en Almonte con un presente magnífico y un futuro muy prometedor. Se funda en el año 1995. Se dedica inicialmente al suministro, asesoramiento y distribución de productos agrícolas, para después comenzar su andadura en la agricultura ecológica allá por el año 2000. Todo ello auspiciado por un convenio entre el Ayuntamiento de Almonte y la Junta de Andalucía en la finca llamada inicialmente Experimental de Matalagrana, que hoy se ha convertido en uno de los pilares de la economía local y un ejemplo que quizás se podría exportar al resto de España y al resto del mundo. Flor de Doñana es la historia de una ilusión y de hombres, y en este caso yo quiero subrayar la de un hombre, Juan María Rodríguez, siempre vinculado al espacio, a su terreno, a su territorio, a su pueblo, al Parque Nacional de Doñana, circunstancias que todos, en cierta manera, nos moldea nuestra tierra, pues a él también le lleva a profesionalizarse como ingeniero técnico agrícola, y a asumir que la mejor manera de cultivar en un entorno tan sensible como este era a través de un cultivo, en la medida de lo posible, respetuoso, integrado y comprometido con el entorno natural y social. Y quiero recalcar efectivamente natural y social, porque nuestro entorno es natural, pero tiene que ser sobre todo un entorno comprometido, integrado en lo social. Y Juan María nos lo ha recordado en su forma de hacer, en la forma de construir su empresa. Desde la inicial explotación de 4 hectáreas de cultivo ecológico de fresa y melón, en la actualidad son casi 40 hectáreas cultivadas, con un diseño productivo de fresón que, si nuestros datos no nos fallan, es el segundo productor a nivel europeo, también de arándanos, de frambuesa, de mora, de granadas, de goji, de olivar y de vid. Flor de Doñana cuenta hoy con una cartera de clientes formada por grandes cadenas de supermercados, tiendas especializadas y cadenas de distribución con presencia en más de 2.000 puntos de ventas, repartidos por España y por Europa, controlando todo el proceso, desde la producción en los campos hasta la comercialización, envasado, recepción, etcétera. Todas sus producciones cuentan con certificados de una calidad excelente, todos certificados por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, contando además con otras certificaciones ecológicas y sociales de una importancia europea. Todo ello le ha llevado a obtener diversos reconocimientos por su labor empresarial y medioambiental, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por otro lado, hay que nombrar, y no es menos importante, que su colaboración en líneas de investigación y desarrollo con distintas universidades andaluzas. Flor de Doñana basa su actividad empresarial en 3 puntos fundamentales: la sostenibilidad medioambiental, la social y la económica. La sostenibilidad medioambiental, combinando la sabiduría tradicional con el conocimiento científico mediante los últimos avances en materia de riego, materiales y energía. Sus prácticas agrícolas sostenibles están basadas en técnicas respetuosas con el medio ambiente, fundadas en la no utilización de ningún producto químico o de síntesis que puedan suponer un impacto para el entorno donde vivimos, donde vive y donde tiene su empresa. Control de plagas basado en el reglamento de la Unión Europea, mención anual de la huella de carbono para saber el impacto real de la actividad agrícola, mención de la huella hídrica mediante la utilización de los sistemas informáticos más avanzados y manejo del agua con el objetivo de utilizar única y exclusivamente la necesaria como un factor fundamental en la praxis de esta empresa. Uso de plásticos biodegradables y reciclado y un largo etcétera de prácticas y métodos sostenibles. Por otro lado, la práctica empresarial de Flor de Doñana presta una especial atención, como decía anteriormente, a la sostenibilidad social
y económica, considerando que el aspecto social y el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras es un objetivo fundamental de la empresa. Partiendo del principio de las buenas prácticas agrícolas, no solo se aplican, partiendo de que estos principios no solo se aplican a los productos y a la tierra, sino también a las personas que lo hacen posible. En esta línea, con el fin de ofrecer oportunidades laborales a nuestros vecinos y así crear riqueza y bienestar, el 100% de su plantilla son trabajadores y trabajadoras de nuestro municipio. Por otro lado, de sus 600 empleados en campaña, el 80% son mujeres en el campo, en el almacén y en la oficina. Y la conciliación familiar es una posibilidad, una práctica real en esta empresa por el horario que se ha establecido. Se descansa 2 días a la semana y se adoptan otras medidas de protección de los derechos de los trabajadores, cuidando el fomento de las relaciones humanas en el entorno empresarial y de este con el medio donde desarrollan su trabajo. Por todo ello, Flor de Doñana es un modelo de gestión empresarial sostenible en el ámbito agrícola, perfectamente integrada y consciente del entorno natural en el que se desarrolla su actividad. Y lo más importante, es una demostración práctica de cómo es posible conciliar el antiguo binomio conservación y desarrollo con los buenos resultados empresariales, la generación de riqueza económica y social para nuestro municipio. Por todo ello, y sin querer extenderme más, por todo ello, muchas gracias, Flor de Doñana, y muchas gracias, Juan María Rodríguez. Recoge el premio don Juan María Rodríguez Borrero, gerente de la empresa Flor de Doñana Biorní. Lo entrega la alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte, doña Rocío del Mar Castellano Domínguez. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Almonte, a su alcaldesa, sus concejales y los demás miembros de la corporación haber dado o haber tenido a bien reconocer a una empresa como Flor de Doñana, una empresa muy almonteña, que, bueno, yo estoy aquí arriba, pero podía estar cualquiera de mis compañeros. Hay muchas compañeras y compañeros que están asistiendo, pero la mayoría están trabajando. Desgraciadamente, estamos en campaña y no podemos estar todos los que quisiéramos, pero ahora mismo estamos trabajando como cualquier día. Compartir también esta enhorabuena con los premiados, con Manolo y su familia, a las que quiero muchísimo, los conocemos de muchos años, y a Rocío Gómez, Asociación de Flores para Pastora, que hace una labor tremenda, una labor de reconocimiento y de que tenemos que ir siguiendo haciendo a esas tradiciones tan nuestras, ¿no? Estoy un poco nervioso, ¿eh? Lo reconozco. No, y tú tienes un poco la culpa. Pues. Sí, es verdad. Pero bueno, mira, antes de nada, y para estar esto quería acordarme de una gente que está un poco lejos, pero son muy cercanos también, ¿no? Todos los martes enviamos un palé de fruta recolectada por las compañeras que están aquí trabajando, organizadas por almacén, facturan que están ahí, y va vía Holanda a Kiev. Todos los martes sale un pequeño palé para unas tiendas que están allí. Ayer tuve la oportunidad de hablar con este cliente que está allí, iba saliendo con su familia de Kiev, bueno, con su mujer y su hija, porque sus hijos se alistaban al ejército. No a la guerra, por favor, es una tremenda injusticia lo que está ocurriendo en este mundo. Almonte estamos conectados con Kiev y Kiev con otro mundo. Tenemos que seguir en ese aspecto intentando proteger que la democracia y que la libertad y la paz continúen, ¿no? Desde Flor de Doñana
vamos a seguir hablando con ellos y seguir viendo cómo podemos contribuir a ayudarles. En siguiente lugar, se ha extendido mi compañero José María muchísimo. La labor medioambiental que hacemos es fundamental en nuestra empresa. Nacimos en el año 2001 con el proyecto auspiciado por el Ayuntamiento de Almonte, con la Junta de Andalucía. Tuvieron a bien todos los actores que estábamos en aquel momento, iniciar una iniciativa ecológica para el desarrollo sostenible. Y bueno, nosotros estamos aquí 21 años después y la verdad que estamos muy orgullosos del trabajo realizado. Tenemos un equipo humano muy, muy potente a nivel técnico, gente de Almonte, que lo sepamos, de algún pueblo de aquí alrededor, pero que son las que dirigen y las que llevan este tema, ¿sabes? Y eso es muy importante, que no solo pensemos que en Almonte nos dedicamos a recolectar fruta o a enviar fruta, que también tenemos ingenieros, que tenemos mucha gente universitaria y mucha gente con mucha capacidad que ayudan a estas personas que recolectan y a estas personas que confeccionan la fruta a que haya un trabajo digno y portentoso, ¿no? Flor de Doñana ha sido pionero y sigue siendo pionero en muchas innovaciones, muchas vanguardias. Ahora somos empresa piloto del programa Life for Doñana, que es un programa para la reducción y consumo de riegos, de la eficiencia que tenemos que tener en este entorno, y siempre estamos muy orgullosos de invertir tanto recursos económicos como humanos en desarrollar esa actividad. Y en eso vamos a continuar, ¿no? Pero este es un premio que para mí va más al aspecto social, como bien habéis dicho vosotros también. El hecho de que seamos más de 600 personas en campaña, de las cuales el porcentaje mayor sea mujeres, el cual tienen apellidos Rodríguez, Pérez, Sánchez, motes como Pato, Manino, no sé cuántos, nombres como Pedro, Juan, Rocío, María. Para eso es un orgullo también de nuestra empresa, que podamos ayudar a fomentar un trabajo digno en nuestra localidad y que, bueno, que podamos esos recursos que generamos en este entorno compatible con este entorno sostenible también queden en nuestra familia, en nuestros hijos, y ayudemos a fijar esa posibilidad de trabajar aquí, esa población rural que tantas veces nos hace falta, ¿sabes? Tenemos todos los años montones de niños. Acabo de enterarme ahora al entrar que una de las compañeras mías pues me acaba de decir que va a ser mamá. Para nosotros es una alegría enorme y os voy a dar una primicia, porque a partir de este año vamos a hacer ya, conjuntamente con la Fundación Savia, estamos estableciendo el protocolo, vamos a hacer la plantación por cada niño, plantar un árbol por cada niño que nace, con su nombre, con tal. Y bueno, se va a iniciar la iniciativa ahora, lo transmitiremos también al Ayuntamiento para que lo conozcáis, va a ser una iniciativa que se va a hacer seguramente para el Día de la Primavera o el Día del Medio Ambiente, no sabemos todavía, y empezaremos. Bueno, la compañera que lo digo, no sé, no quiero decir el nombre, pero empieza por Al y termina por Va, vamos, por si alguien. No quiero decirlo, no vaya a ser que se moleste, ¿sabes? Me acaba de decir en la entrada, me he enterado el último, que me da un poco coraje. Y nada más, ya por todo lo demás, agradecer a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a todos los compañeros que están aquí, que este premio es de ellos, más que mío, porque, bueno, es la contribución de todos los que estamos aquí y de los que están trabajando también, que, bueno, y lo verán en televisión y le enseñaremos el cuadro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Enhorabuena a todos los premiados. Hacemos ahora un intermedio musical en el que Rocío Cordero interpretará, acompañada por el violín y la guitarra de Rocío Medina Espina y Javier López Márquez, respectivamente, el bello tema Gacela de Amor Imprevisto, según la versión de Maite Martín, de un poema de uno de nuestros grandes creadores andaluces, Federico García Lorca. Pertenece a su libro Diván del Tamarí, que aunque Lorca lo tenía ya muy avanzado en 1934, no fue publicado hasta 1940, un año después de la finalización de la Guerra Civil y cuatro después de su trágica muerte. Decir que este tema también fue versionado en su día por Carlos Canos y Enrique Morente, dos referentes indiscutibles de la música de nuestra tierra.
pura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizaba el colibrí de amor entre los dientes. Si el caballo pesa, se dormía en la plaza con luna de tu frente. Mientras yo enlazaba cuatro noches tu cintura en el día de la nieve, y entre yeso y orina en tu mirada era un pálido rayo de simiente. Y yo busqué por mi pecho para darte las letras de marfil que dicen siempre. Siempre, jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre. La sangre de mi vena en tu boca, mi boca ya sin luz para mi muerte. Muchas gracias. Como verán y habrán comprobado, la música en Almonte está más viva que nunca. Gracias a los tres, de verdad, ¿eh? A continuación, se va a proceder a la entrega de distinciones a dos trabajadores municipales que este año han finalizado su trayectoria laboral en el Ayuntamiento de Almonte: don Antonio Medina Bejarano y don Joaquín Báñez Audi. Pido a don José María García, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Almonte, que venga al atril y dé unas palabras.
Pues hola de nuevo, alcaldesa y demás. Es el momento, como ha dicho Rocío, de reconocer la labor, al trabajo realizado durante mucho tiempo. En realidad, es el momento de reconocer el trabajo y el papel del trabajo y el papel del trabajador en una sociedad moderna como la nuestra. Desde ese punto de vista, el reconocimiento del trabajo como actividad humana fundamental para el progreso social y personal es importantísimo, como todos los que estamos aquí podemos entender. Sin trabajo estable no puede existir la realización plena e integral de la persona. En una sociedad como la nuestra, yo creo que todos lo tenemos muy asumido. Hoy, por tanto, queremos desde aquí, desde este día tan especial, del Día Andalucía, queremos significar y queremos exigir este valor, el derecho al trabajo, el derecho a través de dos trabajadores que han dedicado una buena parte de su vida laboral a trabajar por los ciudadanos y ciudadanas de su municipio, de su pueblo, a través de una institución que es la institución de todos, es el ayuntamiento. Es el reconocimiento a la labor, a una labor de dedicación, una labor de funcionario. El funcionario municipal se debe a los ciudadanos de su municipio, no solamente porque les paga, sino porque en la medida que su trabajo sea mejor o peor, repercutirá indiscutiblemente en la calidad de los servicios que presta e indiscutiblemente en la felicidad de los ciudadanos de su pueblo. Por tanto, apelo desde aquí a la condición de trabajador público, trabajador y trabajadora pública, como algo esencial. Yo lo soy, me dedico, como todos ustedes saben, a la educación. Para mí, el valor de trabajar para hacer mejor mi pueblo, para hacer mejor la sociedad en la que vivo, es una imposición diaria. Y en ese sentido, los dos trabajadores que hoy queremos homenajear aquí en el Día de Andalucía han puesto encima de la mesa lo mejor de sí mismo para mejorar la sociedad de Almonte, los ciudadanos, los servicios. Uno, pues creo que más de 24 años de servicio, Antonio Medina. Otro más de 27. Por tanto, Joaquín Bañe. Por tanto, yo creo que se merecen, que tienen ganado más que suficientemente el reconocimiento de su pueblo, el reconocimiento de su gente y el reconocimiento indiscutiblemente de su institución, que lo ha puesto al servicio de sus ciudadanos. En este sentido, desde aquí, y como digo, con el cariño, con la emoción, con el reconocimiento, y espero que con el aplauso de todos, queremos significarle ese casi cuarto de siglo uno, casi más del cuarto de siglo otro, que han dedicado a intentar mejorar la vida de su pueblo. Ojalá que ahora, en esta nueva etapa, que es una etapa muy interesante, ojalá que en esta etapa contribuyan también con su buen hacer, con su sabiduría, a mejorar el entorno inmediato y que el entorno inmediato en el que vive y desde luego, que ponga al servicio de su comunidad, la comunidad de Almonte, sus conocimientos, su sabiduría, su saber hacer, para que, así como durante 25 años, un cuarto de siglo, han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos de este pueblo, de aquí en adelante lo siguen haciendo exactamente igual. Nuestro reconocimiento desde el Ayuntamiento de Almonte, desde los ciudadanos de Almonte, nuestro reconocimiento a don Antonio Medina Bejarano y a don Joaquín Bañe Audén. Suban, por favor, al escenario. A continuación,
pido la presencia en este atril de la señora alcaldesa de Almonte para dar lectura al discurso institucional con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Compañeros y compañeras de corporación, premiados, autoridades, señoras y señores, trabajadores del Ayuntamiento de Almonte, buenas tardes. En muchas ocasiones se ha señalado como una característica peculiar del acceso de Andalucía a su autogobierno la presencia activa de nuestro pueblo para reivindicar un trato equiparable a las comunidades con más peso específico en el Estado que entonces se empezó a configurar. No solo fue en aquel momento una cuestión de justicia en los albores de la transición, sino también de justicia histórica con un pueblo que se levantó, como reza el himno, para pedir tierra y libertad. La Andalucía de hace 42 años es un pálido reflejo de la actual, fundamentalmente por eso, por la decidida voluntad de nuestro pueblo de asumir las riendas de su futuro. Estamos, por tanto, ante un proceso histórico ejemplar en muchos aspectos, considerando de dónde veníamos, que se ha traducido en un progreso incontestable para nuestra tierra. Y, sin embargo, quizás por el paso del tiempo, porque la memoria es débil, están aflorando desde hace unos tiempos discursos que pensábamos superados, que cuestionan las autonomías y, como consecuencia, todo el esfuerzo que costó edificarla, especialmente la andaluza. La otra opción ya la conocemos, un Estado centralizado que ha demostrado hasta la saciedad su fracaso histórico y que si algo repartió fue atraso y desigualdad. Es cierto que no hay ningún modelo perfecto, el autonómico no lo es y no está exento de problemas, pero cuestionarlo equivale a desposeer a la ciudadanía de esa capacidad para, como decíamos, asumir su futuro y gestionar sus propios recursos. Porque, además, por encima de las coyunturas políticas, pervive la firme voluntad expresada en las urnas de forma abrumadora aquel 28 de febrero. Y ese espíritu, el que se plasmó en el Estatuto de Autonomía, sigue vivo. Andalucía es una tierra poseedora de una cultura ancestral que ha sido fruto de numerosas aportaciones de pueblos venidos de otras latitudes. Nuestra idiosincrasia se explica por ese cruce de culturas que está presente en la lengua, en la arquitectura, en las costumbres, en la música. En definitiva, en nuestra forma de ser y estar en el mundo. Por tanto, cuando determinados discursos políticos ponen su énfasis en una identidad sobre otras, olvidan que su propia identidad, la de los que defienden esa idea, ha sido posible históricamente gracias a aportaciones varias y, por tanto, ninguna se debe considerar superior a otra y, por supuesto, nadie debería extender el discurso del miedo y el rechazo al que viene de fuera en condiciones extremadamente precarias, en principio por cuestión de simple humanidad. Si hay un mensaje que sintoniza plenamente con este día, es el de la hospitalidad y la generosidad, con la apertura de un mundo al que, además, por mucho que algunos se empeñen, no podemos ponerles puertas al campo. Por otro lado, explotar los sentimientos más negativos, como el odio al diferente, no solo es moralmente rechazable, sino una forma de socavar nuestra convivencia. En este sentido, hay que volver a citar la letra del propio himno de Andalucía: Andalucía por sí, para España y la humanidad, que resume todo lo que estoy diciendo y al mismo tiempo alerta contra los particularismos identitarios y los totalitarismos que tan terrible secuela dejaron en el pasado siglo XX. Solo hay que conocer mínimamente la historia reciente de Europa y, por supuesto, la de nuestro país para constatarlo. Si hay una figura por antonomasia que representa este día, el Día de Andalucía,
es la figura de Blas Infante, que encarna la lucha por la dignidad del pueblo andaluz y la perfecta coherencia entre sus ideales y su vida, que le arrebataron por intentar hacer realidad el sueño de una Andalucía libre que dejara atrás el fantasma de la marginación y la injusticia. Por eso, planteamos desde el Ayuntamiento inicialmente la celebración de este acto en el Parque Municipal dedicado a su memoria, para que fuera expresión hoy también de los mejores valores que siempre necesitaremos en nuestra sociedad, auténticos antídotos contra la intolerancia o la desigualdad, que no solo son rechazables, repito, éticamente, sino que además hacen inviable la convivencia y son una fuente garantizada de conflictos. Los premiados en el día de hoy son un ejemplo de la Andalucía actual, de la que ha sido posible gracias a la creatividad y el talento de nuestro pueblo, que se expresa en iniciativas empresariales punteras que han obtenido otros merecidos reconocimientos, como es el caso de Aires de Doñana y Flor de Doñana, y también en nuestra capacidad de asociarnos ante un objetivo común relacionado con nuestra tradición por excelencia, como es el caso de la Asociación Flores para la Pastora del Rocío. Modernidad y tradición, por tanto, se unen este año para significar estos valores que mencionaba asociados a este día, que nos hablan de un municipio de Almonte que ha sabido evolucionar mostrando lo mejor de sí mismo, siendo consciente del enorme potencial de su patrimonio y de la importancia de preservarlo para las próximas generaciones. Mis últimas palabras no pueden ser sino de solidaridad con el pueblo ucraniano, especialmente para la comunidad que vive en nuestro pueblo, por la brutal agresión que está sufriendo de Rusia, por la guerra que ha iniciado esta potencia, quebrando el orden internacional y violando la soberanía de este país. Por eso debemos decir una vez más un sonoro no a la guerra. Y como dice la letra del himno de Andalucía, que oiremos a continuación, pedir paz y esperanza por Ucrania y por todos y todas. Gracias por su atención y feliz Día de Andalucía. Pido ahora a la señora alcaldesa y a los tenientes de alcalde que bajen del escenario y tomen asiento en el patio de butacas para finalizar este acto con la interpretación del himno de Andalucía, a cargo de Rocío Cordelo y José Luis Pérez Vera, acompañados por el violín de Rocío Medina y la guitarra de Javier Gómez. Gracias por su atención y feliz Día de Andalucía. Bajo el sol de nuestra tierra.
Andalucía.